Pues la cifra comparado con el mes de marzo, pues hay que decir que bajó. Para el mes de abril marcó en el 0.78% a nivel nacional y el dato pues está para Bogotá, que a pesar de que está por encima del nivel nacional, comparado con marzo, también bajó y está en 0.89%. A esta hora, la directora del DANE, precisamente Piedad Urdinola, está entregando el informe detallado, hablando precisamente de los elementos que más marcan estos índices, y para el caso de Bogotá también tiene que ver con temas de alojamiento y con temas de consumo de alimentos. Escuchemos un segundo lo que está diciendo la directora. De tener esa tendencia positiva, pues ya este mes en particular alcanza 20.77, un decrecimiento, y según los dominios geográficos, 20.77 el total nacional. Los más altos los encontramos Riohacha 41.70, Valledupar Hay que decir que 79, para Bogotá los Bucaramanga elementos que más marcaron el índice del IPC precisamente fueron temas como el arriendo, las comidas fuera de casa, porque los capitalinos buscaron mucho ir a restaurantes, y el tema también de atención a la mesa. También se incrementa también esto, el tema de combustibles, y algo particular es el tema del servicio público, precisamente de agua, que estuvo marcando el 0.0.7%. Sin embargo, hay que decir que hay muchos productos que están a la baja desde la época de la pandemia y empiezan a estabilizarse, como son la papa negra, algunas frutas como la piña, pero en general las frutas que habían marcado un alza empiezan a estabilizarse, al igual que la carne de pollo y la carne de res. Es el informe que está presentando a esta hora el DANE, en vocera, como precisamente la directora de la institución. Nosotros estaremos muy pendientes de los siguientes resultados, las cifras que están analizando ciudad por ciudad y, por supuesto, pendientes de la capital de la República, en Bogotá. Compañeros, por ahora esta es la información.